Download so close enough. I don't really care if you cry. I don't really should have never lied. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más de GT Online 5. Así que mis cracks, hoy les traigo un método de pasar coches, amigos, de una manera muy fácil de hacer con simplemente un bugueo, ¿vale? Así que ahora les explico. Los requisitos son mínimos: estar puntería libre, sesión por invitación y tener una arena war. En la arena war, amigos, en el nivel del taller, ¿qué tenemos que tener? Tener los 8 espacios ocupados, obviamente por coches o por LX o moto, lo que tengan, 8 espacios, ¿vale? Y solamente dejar un espacio vacío, ojo, no es espacio muerto, es un espacio vacío para poder meter un coche de la calle, que con ese coche se va a realizar el bugueo para que nos puedan pasar coches, ¿vale? Así que tengamos ya un espacio disponible, perfecto, nos salimos ahora. Aquí el amigo que nos va a ayudar, ¿vale? Tiene que entrar aquí a GTA Online, actividades creadas por Rockstar, y vamos a ir a misiones y inicia un trabajo de titanes. Simplemente eso es lo que tiene que hacer el amigo. Cuando el compañero ya esté en el trabajo de titanes, tiene que cerrarse la accesibilidad para que nadie pueda unirse. Ahora, este bugueo que estamos haciendo nosotros es para poder recibir vehículos gratis, los vehículos que nuestros compañeros nos van a pasar, ¿vale? Por eso nos estamos bugueando de esta manera. El compañero que está en el trabajo solamente nos está ayudando a realizar este glitch o bugueo, como lo quieran llamar, ¿va? Para que quede claro. Ahora, amigos, si estamos registrados como club de motociclistas o como seguro VIP, desmantelamos. Si están registrados, pues no pasa nada, ¿va? No pasa nada. Esto ya es, si ustedes lo quieren hacer, pues háganlo, ¿vale? Ya es decisión de cada quien. Ahora, ya que estemos así desmantelados, presionamos menú de interacción y nos quedamos en la sección de GPS, ¿vale? Nos quedamos ahí, nos acercamos aquí a la entrada. Presionamos botón Xbox, nos unimos con el compañero que está en la actividad y cuando le demos unir a juego, spameamos pura A sin piedad, spameamos pura A sin piedad, pura A, pura A, pura A, pura A. Y aquí no me salió. ¿Por qué no me salió? Porque lo que tenemos que lograr, amigos, que cuando se cierre el menú de Xbox, tenemos que aceptar el nivel del taller, como que si fuéramos a entrar se acepta, y cuando luego lo aceptemos tendría que salirnos la alerta de donde está nuestro compañero en la actividad, ¿va? Si nos metió el taller a la arena, sacamos el coche, lo destruimos y tomamos otro coche de la calle. Aquí nuevamente lo voy a hacer. Le doy unirme a juego, spameo pura A, pura A, pura A, pura A sin piedad, y como ven, por poco lo logro. Pero la alerta me salió mucho más después, no logré hacer el bugueo. Entonces nuevamente saqué el coche, lo destruí y volví a tomar otro coche en la calle. Nuevamente, GPS, botón Xbox. Le doy unirme a juego con el compañero. Spameo pura A o X en Play 4 sin piedad. Pura A, pura A, pura A, sin piedad, sin piedad, sin piedad. Tú dale sin piedad. Y como ven, aceptamos nivel del taller. Y lo que tenemos que lograr, que cuando aceptemos nivel del taller, tiene que salir la alerta de la actividad donde vamos a unirnos. Pero obviamente nos está cargando muy tarde, no nos carga rápido. Entonces nuevamente lo volvemos a intentar. Yo aquí voy a refrescar la alerta, ¿vale? Me uno con mi compañero. Esto que estoy haciendo, amigos, es para refrescar la alerta, ¿vale? Yo aquí refresco la alerta.
Los de Play 4, ustedes pueden volverse a unir con el compañero. Otra vez cancelan, para que así a ustedes les salga la alerta más rápido. Para los de Xbox One, amigos, pues tenemos que hacer esto, unirnos con otro compañero, refrescar la alerta. Ya si de plano no nos sale la alerta o nos carga muy tarde, díganle al compañero, oye bro, salte de la actividad, vuelve a entrar y así comprobamos si ya nos carga la alerta más rápido, ¿vale? Para que el bugueo se pueda realizar, ¿vale? Aquí, amigos, para que el bugueo salga, la alerta tiene que salir casi el instante de que tú aceptas nivel de taller. Ahora van a ver, se los dejaré un poco en cámara lenta, ¿vale? Yo aquí le doy unirme a juego y spameo pura A, sin piedad, pura A. Y aquí la alerta está saliendo, pam, la aceptas y ese bugueo que vieron ahora tienen ustedes que verlo, ¿vale? Y aquí ya es probable que ya el bugueo te haya funcionado. Pero por eso les digo, la alerta tiene que salir casi luego de que tú aceptas nivel de taller, ¿va? Aquí como ven, ya que vi ese bugueo, me cargó con mi amigo en la actividad, me metió con él. Una vez que estemos en la actividad, ya nada más abandonamos y ya estaríamos totalmente bugueados, sin minimapa. Ya podríamos recibir coches de nuestros compañeros, amigos. Pero si en dado caso, amigo, de que tú digas, ya estoy aquí, amigo, sin minimapa, pero estoy invisible, no me puedo mover, no te asustes, compañero. Lo único que tienes que hacer para que te desbugues, vuelve a entrar con el compañero que está en la actividad de titanes. Entra, una vez que estés adentro, abandonas y ya estarías aquí como estoy yo, ya sin el minimapa, y pues obviamente ya te podrías mover y ya estarías listo para que te puedan pasar autos. Ahora, amigos, tenemos que llegar aquí a esta ubicación. Aquí es el bugueo para que nos puedan pasar lo del centro de operaciones y todo eso, ¿vale? Así que los vemos allá en esa ubicación. Ya estando en esta ubicación, amigos, pedimos nuestro centro de operaciones. Como no tenemos minimapa y no sabemos a dónde lo van a mandar, no sabemos la ubicación, pues cómo lo vamos a encontrar. Solamente presionamos Start y ya estaríamos pues viendo dónde está el centro de operaciones, a qué ubicación nos los han mandado. Puede que salga aquí luego o puede que salga más abajito y pues ya nada más vamos por él, lo traemos y lo acomodamos aquí donde está mi centro de operaciones, nos bajamos, aseguramos que veamos el punto azul, eso es súper importante. Ahora, amigos, mucho ojo con esto, no podemos entrar al centro de operaciones así nada más porque sí, porque si entramos nos quedaríamos en pantalla negra. No podemos meter un carro en la calle y meterlo así braviado porque nos quedaríamos en pantalla negra. Por esa razón hay que comprarnos un Elegi o una moto Sánchez y la mandamos al centro de operaciones. La compramos, la mandamos al centro de operaciones. Ya cuando nos llegue, pues ya nada más la solicitamos y listo. Ahí está, amigos, el compañero me va a pasar ese scrange tan bonito con los rines pure guay, color limpio. Y ahí está modeadito, ¿vale? El compañero me va a pasar ese coche tan bonito. Ahora, el compañero lo que tiene que hacer ya cuando esté arriba de la moto conmigo es presionar flecha hacia abajo. La presiona y tiene que seleccionar un personaje del modo historia. Al seleccionarlo, se queda en la alerta. Se queda en esta alerta el compañero, no se sale hasta que le digamos que ya se puede salir. Ahí está. Ahora sí me subo la moto, le digo al compañero, súbete bro, porque ya queremos ese coche. Aquí, amigos, vamos al centro de operaciones, damos flecha derecha solamente una vez y al compañero, amigos, automáticamente lo va a bajar, pero él sigue todavía en la alerta del modo historia. Ahí está, una vez que lo haya bajado, ahora, amigos, quitamos la moto de aquí para poder entrar al centro de operaciones. El amigo en todo momento se queda ahí parado en la alerta del modo historia, no tiene que salirse hasta que nosotros le digamos ya puede salir. Aquí entramos al centro de operaciones, le damos entrar solo, pantalla negra infinita, y buscamos a una persona de puntería diferente. Cuando tengamos la primera alerta, le decimos al compañero, vale bro, pues ya puedes salirte de la alerta. Aceptamos la primera y cancelamos la segunda y ya estaríamos totalmente pues ya invisibles y ya solamente tomamos el vehículo que nos vayan a pasar
nos subimos y ya tendríamos un coche, pues ya gratis, un coche regalado por nuestros amigos, por mi amigo Chevy, que me regaló este Scrangis, que la verdad está súper chulo, súper bonito. Y como ven, ya tenemos aquí el vehículo, el mío y el vehículo de él, ¿vale? Si quieres que esto sea masivo y que tus amigos te sigan pasando coches, oye bro, pásame este coche, pásame otro, vale, está bien, lo puedes hacer masivo. Pero aquí ten en cuenta, mi Scrangit todavía sigue guardado en mi centro de operaciones, ¿vale? Recuerda que no podemos entrar a ningún garaje porque nos quedaríamos en pantalla negra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigos? Pues fácil. En un garaje o en un departamento que tengamos, compramos un Eleji o una moto, ya que nos llegue el carro, lo pedimos y lo traemos aquí. Lo que aquí tenemos que hacer y lo que va a pasar es que la moto que compramos en el otro garaje la vamos a meter al centro de operaciones y el Scrangit que nos acaban de pasar se estaría mandando obviamente al garaje donde hicimos la compra del vehículo. Y así ya estaría mandado el Scrangit ahí asegurado y ya no se perdería. Aquí hacemos el mismo procedimiento porque el amigo está obviamente en la alerta del modo historia. Él aún no se sale, ahí está paradito. Quitamos la moto, nos bajamos y ahora entramos nuevamente. Entrar solos. Y aquí amigos es el mismo procedimiento. Así que pues si este video te ha gustado, no olvides dejar tu hermoso like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un siguiente video. No sé cuándo, no sé cómo. Y nos vemos hasta la próxima amigos.